Yo tuve un periodo de vida en Japón, viví en Japón 3 años. Y en los desplazamientos o en el camino hacia el trabajo, a veces uno es muy tedioso. Es decir, bueno, ¿yo qué hago estas 2 horas en el camino hacia el trabajo? ¿Qué hago? Y entonces decidí conseguirme un Game Boy. Y curiosamente en Japón, Japón es un país que, a pesar de que la empresa Sony es de allá, ellos son fanáticos de Nintendo. Sony, esta marca, es más occidental. A pesar de que es japonesa, es más occidental. Se vende más en Occidente que en el mismo Oriente. Obviamente porque en Japón existen muchas opciones. La gente es más amante en Japón de las cosas retro que las cosas modernas. Y eso también es curioso. Es decir, para ellos es más importante un personaje clásico como Zelda, como Mario, como Kirby, que para ellos hablar de un Final Fantasy. Es decir, Final Fantasy pegó más en Occidente que en Oriente. Aunque ellos son los maestros de los juegos online y todo este cuento, lo que más les gusta a ellos son los juegos de aventura. Y esta es la gran ventaja que tienen las consolas portátiles. Las consolas portátiles vos las puedes llevar a cualquier parte, llevas tus juegos clásicos a todas partes y no tienes que estar clavado en un PC o clavado en un televisor, porque realmente, y en esa parte me perdonarán los fanáticos de las consolas, pero esto es cerrarse a una vida social. Lastimosamente, la empresa Sony tiene esa característica. Todos los juegos de ellos buscan implicar exageradamente a un jugador en un videojuego y no permitirle que tenga la opción de irse a explorar otras opciones. Obviamente, pues, hay quienes dicen que no es así, pero yo pienso que Nintendo es una empresa que siempre se ha enfocado en generar la experiencia de juego, más no en la experiencia del exagerado ocio. Mucha gente dice que Nintendo es muy infantil, pero es porque realmente las tramas son muy fáciles de digerir, con diferente de lo que pueda digerirse con una portátil de PlayStation o de Sony, para ser exacto. Al menos el concepto que tiene la gente de manejar cosas de Nintendo son para niños. En Japón, curiosamente, lo manejan hasta adultos, inclusive personas mayores. En algunos institutos, inclusive de salud mental, algunos enfermos mentales se les facilitan algunos videojuegos, algunos títulos que han salido para DS. DS hay muchos títulos que inclusive son de agilidad mental. Consola que es la única que en realidad tiene ese tipo de franquicias, porque tú en PlayStation 3 o en PS Vita no vas a encontrar ningún tipo de retos mentales. Faltó nombrar este amiguito, el Wii. Este Wii es un prototipo que emula varias consolas. Es decir, esto tiene un sistema operativo Linux y este puede emular Nintendo, puede emular Sega, Sega Saturno, Mega Drive, puede emular Neo Geo, y todo esto a través de un sistema de emulación. En Asia es muy común que los videojugadores compren estos tipos de aparatos. América nunca llegó por la piratería, por cuestiones de piratería, porque entonces la gente ya no iba a comprar las consolas originales, sino que se iba a dedicar a eso. Mientras que en Europa y en Asia la gente los compra para experimentar primero el videojuego, mirar qué tal le va con el videojuego y después comprar el juego original. Esta es la que yo más juego, la 3DS, por los títulos, por los lanzamientos, por lo entretenido, por las gráficas, por todo. Por la pantalla, esa pantalla es súper cómoda. Seguirán comprando, seguirán existiendo. Y es más, como van las cosas, posiblemente estas amiguitas tal vez evolucionen a parecerse en algo más a consolas con muchos más servicios online y tal vez muchas más cosas.